buenas noches, amigos y amigas de todo el mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener a nuestro buen amigo Diego Bertone de Buenos Aires, Argentina. Y Hemp Engineering está hoy broadcasting desde Perth, Australia. Diego, buenas noches. Bueno, buenos días por acá. Estamos a 12 horas aproximadamente de diferencia. Todo bien por estos lados, con viento de cambios. Sí, bueno, esas son una de las cosas que más motiva entrevistarte, porque sabemos de los movimientos que hay en la República de Argentina y todas las potenciales consecuencias que están, consecuencias positivas que están por venir en la próxima legislación. Tenemos cuatro preguntas que se le están haciendo a todos los entrevistados y la primera es, bueno, que nos recuerdes cómo tú llegaste al mundo del cañamo. Bueno, empecé acercándome a la planta de cannabis cuando era joven por las acciones que muchos han realizado, que es consumirla. De ahí fue todo un mundo de conocimiento y de aprendizaje en el que pude ir sabiendo que se sembró en el país, se sembró legalmente, se producía en cáñamo acá en Argentina. Y en la universidad fue también empezar a hacer algunas investigaciones ilegales o clandestinas, porque no había ninguna mira de legalidad acá, todo lo contrario, era plena persecución. Y bueno, fue así como llegué, digamos, a la planta y conociéndola, estudiándola en un aspecto más productivo en los últimos años, digamos, que llevo de vida y nada, sorprendiéndome día a día con todo lo que se puede hacer con esta maravillosa planta. Sí, yo estoy muy también al tanto de tus experimentos en el área de hempcrete, en el área de plástico, sobre todo los productos que tú has mostrado o en lo personal me has mostrado. Sé también de tu participación en todo este movimiento de la legalización en Argentina. Pero también tenemos conocimiento del precio que has pagado por el problema de la prohibición. Cuéntanos de tu experiencia y de tu perspectiva al respecto, por favor. Y bueno, fue como una de las posibilidades que cabía era tener encontronazos con la ley. Lo tuve, fue una experiencia no muy grata, pero tampoco... creo que ha habido gente que le ha pasado peor o mucho más tiempo en prisión que lo que yo estuve. Y bueno, es una mancha que queda, que después como que se convierte en herida de guerra, ¿viste? De estar en esta batalla por descriminalizar una planta. O sea que creo que la gente que ha criminalizado un vegetal no se le merece ni el título de infradotado o de subnormal, ¿sí? Pero es sabido que esos intereses han sido económicos y de gestión de empresas con no muy buenas intenciones para el resto, valga la redundancia. Así que fue algo que en algún punto sabía que podía pasar, pasó y al mismo tiempo me catapultó porque cuando pasó ya estaba Uruguay, que había legalizado y me llamaban y me contrataban de ese país en ese entonces, así que era perseguido en mi país y cruzaba el río, un puente y era un profesional que trabajaba del otro lado, así que bueno, esa fue un poco la experiencia con la ley y hoy en día todavía estamos esperando porque todavía se persigue gente por el cultivo de cannabis acá en Argentina, por más que hay una plantación legal y por más, pero bueno, en eso estamos, en seguir luchando para que esa legalización sea lo más, o regulación, no sé si legalización, esa regulación sea lo más óptima posible y permita abrir toda la industria que este cultivo trae. Estoy de acuerdo contigo en eso, Diego.
Y estoy seguro de que la próxima legislación debe de alguna u otra manera condonar ese tipo de acciones, porque esos son simplemente ecos de la prohibición que solamente ha, que se sustentó en racismo y en intereses económicos que lamentablemente en esta altura de nuestra existencia sabemos de que esa guerra ya se perdió. Y que lo que queda es de que los países utilicen sus mejores recursos en sus mejores circunstancias. Esto nos trae nuestra tercera pregunta, Diego. Cuéntanos de tus planes, lo que estás haciendo. Yo sé que eres muy rico en eso, en la ilusión de que este sueño común sea para todos. Y bueno, hoy lo que estoy haciendo básicamente es brindando asesoramiento a un par de empresas que están intentando redactar proyectos de producción y también asesoramiento a la parte legislativa, que he participado en la corrección, no en la escritura, pero sí en corregir algunos proyectos de ley. Y bueno, es como que hoy se batalla con las instituciones o sea, desde mi área, en las instituciones, brindando información técnica para que estas legislaciones que contaba antes salgan lo más técnicas posible, que no sean basadas en prejuicios, ni en prohibición, ni en el fantasma que todavía ronda, sino en todas las posibilidades. Así que bueno, básicamente es traer un poco, tengo una deuda con una empresa que está haciendo autos eléctricos aquí en la provincia de Córdoba, que ellos, bueno, estamos viendo si podemos incorporar la fibra de cáñamo como parte de los paneles de puertas y de interiores del vehículo. Un sueño, te diría, muy ambicioso, un objetivo ambicioso es llegar a hacer las baterías de cáñamo para reemplazar al litio que proviene de la minería y que un auto eléctrico que todos sus componentes son de minería no son nada ecológicos. Así que también luchar contra ese mito de que un auto eléctrico es ecológico y hacerlos ecológicos provenientes con materias primas que sean cíclicas. Buscar reconvertir todos los motores de combustión interna en base a economías cíclicas de carbono, con combustibles que provengan del cáñamo. Y bueno, también hacer la parte de que es, tengo hecho algunos ensayos, unas pequeñas pruebas, y la idea es que si se habilita el cáñamo industrial, que todavía no está habilitado en Argentina, sí el medicinal, poder desarrollar algún proyecto de envergadura con esa parte, digamos, con la bioconstrucción y puntualmente con cáñamo. A mí lo que me llama más la atención de todo esto es de que con los conocimientos que tú tienes, las experiencias que tú has adquirido a través de los años en hacer productos, yo creo que tú deberías estar siendo perseguido por grandes inversionistas buscando que estos sueños se materialicen para Argentina. Te digo, Diego Bertone, que la presentación que hiciste el año pasado, el 31 de agosto, en la conferencia del Cañamo, la cual tú fuiste uno de los oradores, una empresa australiana se inspiró en ti. Y en este Bueno. instante estamos buscando desarrollar también construir un carro eléctrico de cáñamo. Bien, Sí. buenísimo. Entonces, Cuando llegue. para que sepas que se están dando y bueno, y queda mucho agradecimiento de tu parte porque yo tuve que traducirle a esa gente tu sueño y ese sueño ahora se está buscando ser acá, pues. Bueno, buenísimo, esa es la idea. Sí. Sembrar esta semilla del cáñamo, no solo la semilla botánica, sino la semilla de ideología, de una economía verde y de productos realmente ecológicos y económicos. O sea, porque si no hay una economía, no hay una sustentabilidad del proyecto. Y si no hay una ecología, no hay una sustentabilidad de la vida. Entonces, creo que es buscar esa unión. Y qué bueno que se estén
tomando las ideas de este loco que está pasando visionario de a poco acá en mi país. Bueno, dicen algunos que no hay profeta ni en su tierra ni en su familia, pero en tu caso yo creo que todo eso va a cambiar porque de materializarse ese sueño que tú tienes de que la industria automovilística argentina tome ese camino, es más real que irreal. Eso nos conduce a nuestra última pregunta, es sobre, desde tu punto de vista profesional como ingeniero, sobre la sustentabilidad del cañamo y la potencialidad que existe de crear una economía circular a partir del cañamo. ¿Tú crees que eso realmente es posible? ¿Cuánto tiempo tú crees que eso puede ocurrir con las presentes circunstancias que existen en Argentina? Que es posible, la alta tasa de secuestro de carbono que tiene una hectárea de cáñamo son alrededor de 7 kilos por hora, o sea, entonces estamos hablando de una planta que puede bajar los niveles de dióxido de carbono, que para mí no son el principal contaminante, y todo esto yo de que el dióxido de carbono, para mí me suena a cuento, pero sí va por el lado de que... disculpa que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa. Tú dices que una planta, una sola planta es capaz de secuestrar 7 kilos de carbono por hora. Eso es lo que te acabo de decir. ¿Te entendí correctamente? Una hectárea de cáñamo puede secuestrar eso en promedio en todo su ciclo de cultivo. Son alrededor de 7 kilos hora. Sí, en balance, hay que ver cuánto fija de ese cáñamo, de ese carbono. 7 kilos hora por hectárea por hora, no sé, está exactamente. Y hay que ver cuánto eso lo fija y lo transforma en planta, ¿sí? Porque también respira. Y es un balance que hace la planta según si tiene estrés va a respirar más, si no tiene estrés va a respirar menos. Entonces el balance va a ser más positivo en plantas que son cultivadas en ambientes favorables. Y eso es en qué lo transformamos. Si transformamos eso en combustibles, vamos a secuestrar dióxido de carbono y lo vamos a liberar nuevamente. Entonces ahí es una economía cíclica de carbono. No es sacar petróleo que no... El problema no es el carbono del petróleo, sino toda la contaminación que genera por los metales pesados y por remover petróleo secuestrado, carbono secuestrado en etapas profundas de la Tierra, en zonas muy profundas y que era carbono de épocas prehistóricas, ¿sí? Y liberarlo a la atmósfera, eso sí es una contaminante que aumentamos, digamos, los niveles de manera abusiva. Pero más allá del dióxido de carbono, que lo podemos volver a secuestrar y que el 90% del dióxido de carbono lo secuestran las algas de los océanos y producen el 90% del oxígeno del planeta, ¿sí? Tenemos que entender que a la hora de talar bosques no son pulmones tanto del aire, que sí lo filtran y sí hacen mucho, sino que intervienen mucho más en el ciclo del agua, en la protección de la biota, de la diversidad biológica. Son muchos factores, no es el dióxido de carbono que está haciéndonos ningún problema en el calentamiento global. Todo el conjunto de elementos. Y el ecosistema, y que el planeta es un ser vivo, o sea, no podemos esterilizarlo, ponerle un barbijo o generar, digamos, una imagen estéril o llana de este mega organismo que es el planeta Tierra, sino que tenemos que entenderlo como un todo y basándonos en la economía de carbono podemos generar todos los productos o la mayoría de los productos que se necesitan para la vida humana moderna, ¿sí? Con un bajo impacto ecológico, ¿sí? Y un alto impacto económico-social, ya que de ahí derivan economías regionales, economías donde se cultiva, se procesa, se consume en el lugar y las remesas se exportan o se transforman en bienes de cambio con otras localidades cercanas o con otros países y otras naciones. Y creo que bueno, eso es lo que va a cambiar la sanidad de nuestro planeta. ¿Sí? Yo también pienso lo mismo. Y no solamente que lo pienso, sino que coincidimos y por eso es que estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Diego, ¿tienes algún mensaje en particular que te gustaría enviar
a la gente que toma decisiones en tu país o en América Latina en conjunto en estos momentos donde todo está evolucionando tan rápido en cuestiones de la tecnología de cañamo, las decisiones políticas que se tienen que hacer? Bienvenido. Bien, básicamente es que no tengan miedo a esta planta porque es una planta. Hay plantas que son realmente venenosas y tampoco hay que tenerle miedo. Todo es una cuestión de dosis. Y hay que hacer uso de todo, no abuso. Creo que una buena legislación es necesaria y para mí no es regular, sino es desprohibir. Me hace un poco de ruido el que las personas vayan a comprar alcohol y no le pidan ni el documento, no le piden ningún tipo de acreditación de identidad, ni lo registran en nada, y el alcohol es una droga nociva. Y que la gente que usa cannabis para uso medicinal y tener calidad de vida tiene que poner sus datos, ser controlada, ser registrada y perseguida en algún modo bajo estos sistemas de regulación, porque todavía hay fantasmas y hay tabú. Acá yo brego por la desprohibición, que si alguien planta lechuga, tomate o cannabis, no haya ninguna distinción entre ambos, porque son agricultores, y que se deje de perseguir agricultores y se pongan a perseguir a los verdaderos criminales, ¿sí? Que abundan y atestan con modelos nocivos y con sustancias nocivas en la vida cotidiana, ¿sí? Eso nomás, y bueno, y agradecerte por el espacio, por siempre tener la paciencia para lograr pegar la cita y hacer la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu cordialidad, tus palabras siempre llenas de sabiduría, y espero de que se materialicen las cosas, vale, para todos, porque estamos en momentos de que estemos de acuerdo que haya pandemia, no haya pandemia, lo que venga ya, las cosas están cambiando y no queda otra sino que seguir trabajando por esta misión que es para todos, es para la humanidad. Así es, hermano. Adelante, brother. Adelante. Saludos. Adelante. Y gracias, pues. Chao. Chao.